seeing the unseen, knowing the unknown, or dreaming the undreamed. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Tu Frecuencia. Bueno, vamos a platicar hoy, como bueno, si vieron el letrerito, el anuncio del programa, vamos a hablar de películas de 1990. Yo sé que estamos hablando también del tema de películas musicales, pero nos vamos a brincar una semanita para que no se haga tan pesado el tema. Así que la próxima semana terminamos con ese especial. Y pues a ver qué se hace, ¿no? Déjenme termino de compartir por acá y listo. Y bueno, hoy vamos a hablar de 1990. Tal vez tengamos que hacer dos partes porque, bueno, fue un año donde salieron películas muy buenas y pues muy premiadas, ¿no? Muy reconocidas también. Pero antes de empezar con los temas, les dejo aquí nuestras redes, les recomiendo y les decimos, ¿no?, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. También suscríbanse a nuestros canales de podcast si prefieren escucharnos en lugar de vernos. Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn y en iVoox. ¿Qué más? Bueno, síganos en Twitter y en Instagram como @acústica-radio. Y nuestro canal aquí de Facebook, que es Acústica Radio. Listo. Y bueno, como les digo, hoy vamos a hablar de 1990. Va a ser un especial bonito, lleno de muchas películas que seguramente conocen y otras que no tanto. Vamos a ver qué tantas películas conocen también, ¿no? Dejen aquí sus comentarios para también saberlo. Y si no están en la lista ahorita, pues no se preocupen, porque les digo que a lo mejor hacemos un especial de dos partes, porque son muchas películas. Y a veces no nos da tiempo de terminarlas todas. Así que vamos a empezar con la primera. Darkman. Ah, esta película. Pues es una película oscura. La verdad. Está dirigida por Sam Raimi. Sam Raimi pues ha dirigido muchas películas que son pues conocidas por todos. Incluso pues todavía sigue trabajando. Ya habíamos platicado de alguna película, ahorita les digo de cuál, pero bueno, esta película pues es un relato del mismo Sam Raimi, ¿no?, que pues digamos lo que era como un homenaje a ciertas películas clásicas de Universal Studios. De hecho, la película es de Universal Studios. Y podemos ver ciertas como pues características de otras películas, ¿no? Incluso el Hombre Invisible, ¿no?, de 1933, me parece que es, o 31. Pero bueno, era de los años 30, estos clásicos del cine de Universal, ¿no? Y bueno, estuvo protagonizada por Liam Neeson. Liam Neeson creo que es un actor que pues todo el mundo conoce de estas películas de Taken o ¿cuál otra película? Pues Batman Inicia, precisamente era Ra's al Ghul del 2005, de esta nueva saga de Christopher Nolan, ¿no?
Y bueno, hizo muchas películas más, ¿no? Ya después hablaremos de algunas películas de él, ¿no? Y bueno, Sam Raimi estuvo a cargo de esta película. Como les digo, tiene muchísimas a su cargo. Por ejemplo, no sé, Policía del Futuro con... es la de Jean-Claude Van Damme. No sé, Spider-Man. Estuvo a cargo de las tres películas de Spider-Man donde salía Tobey Maguire. Que por cierto, la tres es muy mala, por cierto. Digo, tiene ahí sus cosas, pero pues, en general no fue como que mucho de mi gusto, ¿no? La maldición o The Grudge del 2004 también fue bueno, ahí fue productor de esta película, ¿no? Y bueno, tiene muchísimas películas él a su cargo, ¿no? Ya sea como productor o como director, ¿no? Pero bueno, tiene ahí pues una buena trayectoria. Un momentito por acá, déjenme poner acá algo y ya. Y bueno, de ahí en fuera hubo otras dos películas de Darkman, pero ya nada más fue productor, nada más dirigió la primera, que fue dirección, guionista y productor de la misma película. Y bueno, la verdad salió una película muy, muy interesante. Aunque pues sí tiene, les digo, una historia bastante pues oscura. Ahora, ¿de qué va la película? Bueno, antes que nada, Frances McDormand también es coprotagonista aquí. Ella, ¿en qué películas la hemos visto? No sé, en... Ah, pues en esta película de Richard Gere con Edward Norton. Mente, Las dos caras de la verdad o La raíz del miedo. Por cierto, La raíz del miedo, ya hablamos de ella anteriormente. Y ahorita está en Netflix, así que si no la han visto y no la habían podido conseguir, pues adelante, vayan a verla. Una película muy buena de Richard Gere con Edward Norton. Y ella también salió en... Ah, con Jack Nicholson y Diane Keaton en una película de Alguien tiene que ceder. Por si también... No, son papeles tan así súper protagonistas, pero pues ahí la tenemos, ¿no? También. Y bueno, ahora sí, vámonos con la historia de esta película. Pues bueno. Hay un científico que es el doctor Peyton Westlake y bueno, él está desarrollando un tipo de piel sintética, ¿no? Que se supone que iba a ayudar a los pacientes con quemaduras muy graves o que tuvieran algún problema de piel, ¿no? O sea, ya sea una quemadura o un accidente que los haya desfigurado, ya sea las manos, el rostro, etcétera, ¿no? Pero esta piel sintética tiene un problema, que no logra que se estabilice más allá de 99 minutos, excepto cuando por un accidente se les corta la luz del laboratorio y la piel logra rebasar los 102 minutos de estabilidad, ¿no? Y descubren que todo se debe a la luz, pero pues tienen que descubrir precisamente cómo lograr que la piel sobrepase esos 99 minutos en la luz. Y bueno, su novia, Julie Hastings, pues ella es una abogada y bueno, ella trabaja para un bufete y descubre un memorándum, ¿no? Y este memorándum, pues, Villasaurus, se llama, bien, bien extraño el nombre. Pues es un documento incriminatorio que demuestra que un empresario, Luis Stack, pues ha estado sobornando pues, ¿cómo decirlo? A una comisión donde está la zonificación, pues, donde pues prácticamente están organizados todos los de la zona, ya sea en locatarios, casas, etcétera, etcétera. Y pues al sobornarlos, pues,
¿cómo decirlo? Prácticamente adquieren las tierras y las casas, los locales y todo esto para demolerlos y construir edificios, ¿no? Y es lo, como que la modernización, entre comillas, se quieren hacer en la zona. Y bueno, Westlake, nuestro científico, que es interpretado por Liam Neeson, pues precisamente le pide a Julie que se case con él. Pero bueno, ella tiene sus dudas, ¿no? No es tanto por, que no, pues por sus razones, ¿no? De ella. No se quiere, bueno, ¿cómo decirlo? No se quiere comprometer todavía, ¿no? Porque siente que tiene todavía muchas cosas que hacer en su trabajo. Y bueno. El chiste es que quieren diseñar una nueva ciudad en toda esa zona, pero pues digamos lo que hay un mafioso que es este Robert Durant, y bueno, él se encarga de ¿cómo decirlo?, amenazar a todos los locatarios que no quieren aceptar la nueva estructuración, modernización, y bueno, ya le dice su jefe de ella que tenga cuidado con ese tipo porque bueno, él está buscando este memorándum. Y le dice, ¿qué te parece si me das ese memorándum y hacemos como que nada pasó? Y bueno, ella como abogada, pues, prefiere, no sé, encontrar la verdad y, pues, tratar ¿cómo decirlo?, destruir estos planes, ¿no? Pero, pues, ¿cómo decirlo?, le dice prácticamente que, pues, por su bien, es mejor que pues le entrega el papel, ¿no? El documento. A lo que ella le contesta que no lo lleva con ella, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, pues Durant, este mafioso, pues va a buscar el documento a su casa. Pero en su casa, pues estaba el científico, Westlake. Y pues bueno. Ahí lo golpean y matan a su asistente. Y bueno, empiezan a hacer un destrozo en todo su laboratorio. Pero no les basta con eso, ¿no? Sino que, pues, bueno, tiene un aparato donde está haciendo como que la piel sintética, ¿no? Pero, pues, digamos que está como que hirviendo esa mezcla. Y bueno, ahí le meten la cabeza y le queman las manos con pues, unas descargas eléctricas, ¿no? Y bueno, por si eso no fuera poco, dejan como que un encendedor prendido, pues, y el gas se está saliendo, una fuga de gas, y bueno, explota el laboratorio, ¿no? Por si fuera poco. Y pues de alguna u otra manera, nuestro científico logra sobrevivir. Pero su novia, Julie, pues no sabe, ¿no? A ella los bomberos y la policía pues le dijeron que desafortunadamente pues Peyton Westlake pues murió. Así que pues ya hasta le hacen su funeral y todo el detalle. Pero se descubre, ah, ¿qué onda, Olaf? Qué bueno que ya llegaste por acá. Pues se descubre después que Westlake está en un hospital. Y bueno, han sido tan graves sus quemaduras en el 40% de su cuerpo, siendo la cara y las manos lo más afectado. Y bueno, está todo vendado, ¿no? Pero la doctora, la cirujana que está a cargo de esta operación y de esta rehabilitación, pues les dice que, ah, ¿qué onda, Daniel? Qué bueno que también ya llegaste por acá. Pues les dice que hay una nueva terapia que estaban probando que era, ¿cómo decirlo?, desconectar los nervios del cuerpo para que el paciente no sintiera dolor. Y es lo que le hacen a Peyton Westlake. Le quitan pues la sensación, ¿no? No puede sentir dolor. Pero los efectos secundarios que menciona la doctora es que es más voluble en su temperamento, ¿no? Ya sea que sienta melancolía o sienta furia. Y bueno, también dice que como no siente dolor, el cuerpo, ¿cómo decirlo?, produce más sustancias que le dan más fuerza. Y bueno,
también es un problema porque pues lo tiene según bien atado aquí con pues esas como cintas, ¿no? Cintas protectoras para los que son de alto riesgo. Y bueno, con tanta su fuerza que se libera y se escapa del hospital, ¿no? Y lo primero que hace es ir a ver a Julie, pero pues como está todo quemado y vendado, pues ella no lo reconoce. Entonces, pues bueno, decide pues ir al laboratorio y encuentra todas sus cosas, ¿no? Lo que puede rescatar también, ¿no? Lo que puede rescatar del laboratorio. Pero pues busca una nueva, ¿cómo decirlo? Oficina, pero pues es un edificio en ruinas, ¿no? Y bueno, ahí va poco a poco, pues armando otra vez su computadora, su investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigue teniendo este problema, ¿no? La piel no logra pasar de los 99 minutos. Y bueno, empieza a hacer como que su escaneo de su cara para tratar de hacerse una, ¿cómo decirlo?, máscara de piel sintética con cabello y todo el asunto. Pero, pues está el problema, ¿no? La foto que tiene de muestra, pues está quemada y pues nada, se ve la mitad de su cabeza, pues sí, de su cabeza, ¿no? De su cara. Y bueno, ahí hace detallitos y ajustes y bueno, ya. La cosa es que va a tardar unas 500 horas en procesarse. Y mientras, pues, ¿qué va a hacer, no? Pues empieza a buscar precisamente a los que, bueno, sin querer, ¿no? Porque está siguiendo a Julie y de sin querer encuentra ahí a los tipos que fueron a golpearlo y a destruir todo su laboratorio, ¿no? Así que, pues, bueno, vamos a ver un espíritu vengativo, ¿no? Por así decirlo. Porque, bueno, con su laboratorio y con fotos que él va sacando de todos los sujetos responsables de lo que le pasó, pues va creando máscaras. Máscaras que, bueno, ya en la película, cuando se pone las máscaras, pues es prácticamente la copia de la persona, ¿no? Digo, como curiosidad, ¿no? Cuando se pone las máscaras, pues sí es el sujeto igualito, igualito, ¿no? Pero cuando se quita la máscara, pues ya se ve como una de esas máscaras de Halloween que vemos en el supermercado, ¿no? Todas chafas. Y bueno, ¿no? Detallitos de las películas, ¿no? Ya saben cómo es eso. Y bueno, poco a poco va a ir acabando con algunos de estos peligrosos sujetos hasta que, bueno, termina el proceso bueno, el procesamiento de su cara y logra ya hacer su cara y empieza a buscar a Julie, ¿no? No les voy a contar mucho spoiler, solo les voy a decir que, pues, el tipo, pues, sí tenía más fuerza de la normal, puede romperle los dedos fácilmente a cualquiera y arrojar sujetos más lejos, pues lo mismo que les digo, ¿no? De las sustancias que liberaba el cerebro en compensación de no sentir, pues, el dolor, ¿no? Y bueno, esta película contó con música de Danny Elfman. Danny Elfman, ahorita vamos a platicar de otra película que tiene música de él. Pero, pues Danny Elfman ya había trabajado con Sam Raimi en otras películas y trabajó posteriormente también con él en otras películas, por ejemplo, Spider-Man. Esta trilogía fue precisamente, ¿no? Por la banda sonora. Y también trabajó con Tim Burton. Notarán, si vieron esta película y si no la han visto, véanla y luego, luego que escuchen la música, la banda sonora, cuando está viajando en la ciudad o cuando está, no sé, cuando los mafiosos llegan, por ejemplo, también van a notar una cierta similitud con Batman. Y pues es precisamente porque Danny Elfman pues trabajó con Tim Burton en las películas de Batman. Y bueno, también trabajó en Beetlejuice y adivinen qué más hizo, ¿no? Él fue el que hizo la banda sonora o el tema principal de Los Simpsons. O sea que bueno, es un compositor muy, muy reconocido y con muy buenas o muy reconocidas bandas sonoras, ¿no?
¿Qué más tenemos, no? bueno, creo que hasta aquí dejamos esta recomendación. ¿Qué les puedo decir? Bueno, tuvo un presupuesto de unos 16 millones de dólares y bueno, tuvo una recaudación de 48 millones, o sea, no le fue nada mal. Y pues bueno, es la primera película de acción de Liam Neeson. Y bueno, le fue bastante bien en crítica. La verdad, el maquillaje está muy bueno y sí está como que, ¿cómo decirlo? Pues bastante realista, ¿no? El maquillaje. El maquillador fue Tony Gardner, que bueno, por ahí en alguna parte de la película hay una feria en donde están exhibiendo una donde se marean los protagonistas. ¿Cuántas alitas tiene de calificación? Esta yo le pondría unas 4 alitas de calificación. Aquí ya no son estrellas de cuánto. Recomendaciones, ¿no? Aquí son alitas. Así que le ponemos 4 alitas de recomendación porque el maquillaje está muy bueno. Como les digo, les decía, Tony Gardner fue el que hizo el maquillaje e interpretó a un fenómeno de feria que sale por ahí, ¿no? ¿Qué les podemos decir? La estética, hicieron muy al estilo cómic algunas tomas, incluso se ve como si estuviera sobrepuesta la imagen y es como que si fuera una pintura, ¿no? Sí se notan un poquito el cielo sobrepuesto en algunas, pero pues es como que entendible por la época, ¿no? Aparte, recordemos, el presupuesto tampoco era así tan, tan, tan alto el presupuesto, ¿no? Y bueno, tal vez le recuerde un poquito a esta película del Fantasma de la Ópera, ¿no? Porque bueno, estaba escondido, bueno, estaba haciendo todos sus movimientos en completa, ¿cómo decirlo? Pues oculto, ¿no? Estaba oculto haciendo todos sus movimientos para vengarse, ¿no? Pues bueno. Hasta ahí. Los efectos digitales, pues estuvieron bastante buenos. Explosiones, helicópteros y todo esto, ¿no? Todo lo que una buena película de acción debe de tener, ¿no? Y bueno, vámonos a la siguiente recomendación del día de hoy. Vamos a tratar de apurarnos un poquito porque son muchas recomendaciones. Hay otra que es igual como estilo cómic. Y de hecho está basado en una serie de cómic o tira cómica, como se le conocía en ese entonces, porque bueno, era 1930. Y pues salía en las revistas o en los periódicos, salía como esas tiras, como ese tipo Mafalda, que salían así, y ya después se recopilaron todas en libros, ¿no? Ya en tiras cómicas, ¿no? Y bueno, ya es una película que ya había tenido algunas adaptaciones en los años 60. E incluso creo que hay una en los 30, no estoy seguro completamente. Pero en 1960, 1990, pues salió una adaptación de Dick Tracy. No sé si llegaron a ver esa película. Está, como les digo, basada en una tira cómica de Chester Gould. Que bueno, tenía ciertas características para sus villanos, ¿no? Su nivel de trazo, ¿no? Déjenme, les pongo la imagen. Un momentito, voy a compartirles la imagen de Dick Tracy para los que estén siguiendo la transmisión, ya sea en la repetición de YouTube o aquí en Facebook. Ahí está. Y bueno, esta película está, bueno, para los que no tengan la inquietud de qué demonios quiere decir Dick Tracy o por qué se llama Dick Tracy. Si sí, nuestro protagonista, bueno, sí se llama Dick Tracy, ¿no? Pero, pues se supone que le pusieron así por el argot estadounidense de policía o de sabueso, ¿no? Y Tracy, pues bueno, es una manera, ¿cómo decirlo? De deformar una palabra que es tracing, investigación, o trace, que es pista. O sea que, bueno, era el policía que seguía las pistas, ¿no?
Era una película de como tipo de policíaca, pero sin llegar a al grado de investigación, porque bueno, Dick Tracy no hacía ninguna investigación, ¿no? Él todo lo hacía por instinto o a la fuerza bruta, ¿no? Y por eso pues no tenía pruebas para pues castigar a los malos muchas veces, ¿no? Y bueno. Empezando con nuestra historia o de producción, bueno, esta película está dirigida, producida y protagonizada por Warren Beatty. Digo, él ya era como, ¿cómo decirlo? Famoso. Ya tenía sus pues historias, ¿no? No tanto por sus películas. Digo, sí, tenía muy buenas películas, la verdad. Estuvo en la película de Bonnie y Clyde de 1968, El cielo no puede esperar, también de 1979, y bueno, ahí por ahí otras tantas películas, ¿no? Pero, pues bueno, aquí igual habían tenido ciertos problemas, ¿no? Para la producción y distribución de la película. Y lo digo porque, bueno, no la querían, ¿cómo decirlo? Dirigir, ¿no? No había quien dirigiera la película. Le dijeron a Steven Spielberg, a John Landis, a otros directores, ¿no? Pero, pues, finalmente, pues decidieron arriesgarse y darle pues el trabajo a Warren Beatty, ¿no? Y bueno, la historia pues la compró Disney. Es una historia, pues no es para niños la película, de una vez aviso, porque tiene pues algunas escenas un poco fuertes, pero pues Disney tiene otra parte en casas productoras y distribuidoras que, bueno, en ese entonces utilizaban para, digo, todavía existe. Pero en ese entonces la crearon precisamente para comprar guiones que eran un poquito más, ¿cómo decirlo?, subiditos de tono, pero que no querían dejar pasar porque los veían como pues les iba a dejar dinero, ¿no? Así de sencillo. Y es Touchstone Pictures. Esta rama de Disney, pues sí tenía algunas películas buenas. Ya ahorita vamos a hablar de otras si nos da tiempo. Pues bueno, ellos se encargaron de producir esta película, ¿no? Con un presupuesto de 47 millones de dólares y pues bueno, sí, sí les fue bien, ¿no? Una recaudación de 162 milloncitos. Y bueno, de protagonistas tenemos a Warren Beatty, por supuesto, como Dick Tracy y bueno, del malo tenemos nada más y nada menos que Al Pacino, hace el papel de Big Boy o Alphonse Caprice. Otra vez hace el papel de un mafioso. Y tenemos a Madonna interpretando a Breathless Mahoney. Yo le recomendaría, sí, en el doblaje en español está muy buena, pero les recomendaría que la vieran en inglés por la actuación de Al Pacino, ¿no? Digo, sabemos que él, sus interpretaciones en voz muchas veces. Pues tiene ciertas características que por eso lo han contratado más películas para mafiosos, ¿no? Tiene ciertos acentos que hace, ¿no? Cuando hace estos papeles, ¿no? Y bueno, la historia no está tan compleja. La trama, pues, es de Big Boy, este mafioso interpretado por Al Pacino, pues quiere adueñarse de toda la ciudad, poniendo de su lado a todas las demás mafias, ¿no? Las quiere tener todas bajo su control y que él sea el líder. Obviamente hay algunos que se le rebelan y pues ahí tenemos la interpretación de James Caan como Spaldoni. Todos los malos aquí tienen un nombre extraño, pero su nombre ¿cómo decirlo? Lo justifican con la apariencia del maquillaje, ¿no? Así que bueno,
Spud Spaldoni, pues es un tipo grande, ¿no? Y bueno, es un crimen que se encarga de su área, ¿no? Y él dice, mi área es muy productiva, así que pues yo no voy a trabajar para ti. Y bueno, Caprice lo que quiere es ya sea intimidarlos, o bueno, pues prácticamente es por las buenas te unes a mí o por las malas, ¿no? Y las malas, pues es como termina pues el personaje de James Caan, que le ponen una bomba en su auto y pues así convencen a su gente de que se una a Big Boy, ¿no? Y bueno, la película para empezar está ambientada en los años 30, en 1938, ¿no? Y bueno, ahí las casas de apuestas y todo esto, pues no era como que, en la película al menos, no era como que legal, ¿no? Y era como que la parte en la que Dick Tracy quería atrapar a Big Boy en sus negocios y así arrestarlo, ¿no? Con las apuestas. Y bueno, Dick Tracy en el principio de la película, pues una banda de mafiosos pues está jugando póker, ¿no? Y de repente llegan a matarlos un grupo de delincuentes que, bueno, son parte de la banda de Big Boy, pero como ellos no habían aceptado unirse, pues se los echaron, ¿no? Y bueno, hay un niño, Kid, le dicen, porque bueno, no tiene nombre, así que pues niño en inglés es Kid. Y bueno, lo rescata, ¿no? Dick Tracy pues lo cuida junto con su novia, ¿no? Su novia Tess, a la que, bueno, él trata desde el principio, ¿no? De decirle, pues que vivan juntos, ¿no? Ajá. Y bueno, ya lo cuidan entre los dos, ¿no? Pero bueno, él es adicto al trabajo, ¿no? No puede dejar de hacer su trabajo de policía o detective. Y bueno, ahí vemos una de las maravillas de la ciencia ficción en esta película, que son los relojes. Un reloj que sirve de comunicador, ¿no? Tiene su bocinita y él puede hablar y escuchar como si fuera un teléfono, ¿no? Dando cuenta. Pues bien futurista el asunto, ¿no? Para esa época. Y bueno, el papel de Madonna, pues ella es una cantante de un bar que, bueno, es el Club Ritz, ¿no? Y este Club Ritz, pues era, pues, manejado por labios, ¿no? Labios, literal, como les digo, todos los personajes o todos los mafiosos, nada más los mafiosos, que quede, pues, esto un poquito para sobresalir esto. Los malos, los mafiosos tenían esas facciones como que van con su nombre, ¿no? Por ahí dicen que querían hacer también algunos prostéticos para Dick Tracy, ¿no? Porque bueno, en el cómic Dick Tracy tenía la nariz más grande o tenía el mentón un poco más salido, ¿no? O facciones más fuertes, ¿no? Digámoslo así. Pero pues decidieron mejor dejarlo así y pues dejarlo nada más en los mafiosos, ¿no? Y pues bueno. Ah, se te olvida que puede estallar un platina, dice Daniel. No, pesado helado que no quiere leernos, dice. Sí, lo estoy leyendo, sí lo estoy leyendo. Y bueno, Dick Tracy va a hacer lo imposible, va a utilizar todos los medios posibles para llevar a la cárcel a Big Boy, ¿no? Y bueno, Madonna va a intentar, pues, digámoslo, robarle a Tess, a Dick Tracy, ¿no? Porque, bueno, se siente atraída por él. Madonna en este entonces, pues, era una cantante que estaba como en sus mejores momentos, ¿no? Y pues, por eso decidieron llamarla para que interpretara la película, ¿no? La verdad, la actuación está bien, yo no la veo nada mal, así que, pues, es rescatable o muy buena la interpretación, ¿no? De todos los que aparecieron en la película. También tenemos una aparición pequeña de Dustin Hoffman. Él hace el papel de Mumbles o el murmurador, ¿no? Como le dirían en la versión en español. Y bueno, él era
secuaz o cómplice de Big Boy, ¿no? Y bueno, cuando lo interroga Dick Tracy, pues este cuate nada más murmura, ¿no? Literal, no dice nada. Digo, ya en una escena posterior, pues revelan que Dick Tracy estuvo grabando su voz de Mumbles o de este murmurador y pues logró él entenderle, ¿no? Lo que estaba diciendo. Bastante, pues tiene escenas cómicas, la verdad, la película, ¿no? Pues bueno, vamos a ver todo esto, ¿no? El trabajo de detective, vamos a ver cómo hay corrupción, incluso el fiscal, porque pues Dick Tracy sí logra arrestar a Big Boy en una ocasión, pero pues el fiscal, como es corrupto, pues lo deja salir, ¿no? Y dice que no lo va a procesar, porque no hay evidencia ninguna, ¿no? Y es también lo que le dice a su jefe, ¿no? A Dick Tracy. Necesitas tener evidencia, necesitas llevar la orden de cateo, llevar las órdenes necesarias para cuando hagas tus arrestos o no tenemos pruebas con qué dejarlos en la cárcel, ¿no? Y bueno, Keith en ciertos momentos el niño pues, pues lo rescata y lo ayuda, ¿no? Así que pues ya es como que, ¿cómo decirlo? Pues es más un papel que interpreta el niño de compañero más que de hijo, ¿no? Y bueno, la película está en producción, me refiero, pues se ven ciertas similitudes con ciertas tomas de Batman, ¿no? Porque bueno, en Batman vemos en la primera de 1989, pues algunos edificios que literalmente son pinturas realistas, ¿no? Y vemos esa combinación aquí, en Dick Tracy, ¿no? Los colores son muy, muy llamativos, ¿no? Muchos rojos, muchos amarillos, ¿no? Y bueno, resaltan mucho, ¿no? Pero es el chiste, ¿no? Hacer que la película se vea como un cómic, ¿no? Y la verdad lo lograron, ¿no? Está muy, muy bien realizada la producción de la película, ¿no? Tanto así que, bueno, se llevaron el Oscar en 1990, bueno, de la película de 1990, se dieron el Oscar por diseño de producción y por mejor maquillaje, ¿no? Porque, bueno, como les digo, todos los malos tienen prostéticos, ¿no? Para parecerse, no sé, a Pasa, ¿no? Al que tiene cara de Pasa, al que tiene cabeza chata. A Mumbles, que tiene la boca chueca y por eso se supone que murmura. Y bueno, la mejor canción original también se llevaron el Oscar. ¿Qué más tenemos? Los premios BAFTA también se llevaron algunos premios por diseño de producción y maquillaje y la peluquería. Y bueno, fue por lo más que ganaron premios, ¿no? Por maquillaje, por producción y por pues el vestuario, ¿no? La peluquería. La verdad, muy recomendable esta película si les gustan estas películas medio detectives. Es donde sale Mónica Galindo. No. No, no sale Mónica Galindo. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta recomendación. Está muy buena la película, véanla, vean todos los detallitos de producción que les digo. Está bastante recomendable la película. Déjenme checar un mensajito aquí. ¿Qué más tenemos? Un momentito. Ya. Vamos con otra recomendación para el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer como que una recomendación rápida. Porque en ese entonces, como les decía, Touchstone
Es una como que, pues, casa secundaria, una casa productora secundaria de Disney donde compraban, les digo, los guiones que se veían como que, pues, que les iban a dejar dinero, ¿no? Y no querían que nadie más los comprara. Así que, sí, ¿cuántas alitas de Dick Tracy? Pues yo le pondría igual 4 alitas, 4.5 alitas. por la producción. La historia también está bien llevada, no sé, tal vez el autor de Sin City tuvo como que ciertas influencias de Dick Tracy para los malos, me refiero, de hacerlos como que un poquito, pues que estuvieran diferentes, ¿no? Que tuvieran características físicas que los identificaran, ¿no? No sé, siento que tal vez tomó influencias, ¿no? De ahí. Muy recomendable la película, la verdad. Unas 4 alitas, dejémoslo en 4 alitas, ¿no? Ahora, como recomendación rápida, pues Touchstone se llevó los derechos de una película que se llamaba 3000. Bueno, se compró el guión de Jonathan Lawton o J.F. Lawton, que pues se llamaba 3000. Y bueno, este guión, pues digamos lo que no tenía quien produjera la película, ¿no? Ya habían intentado con Warner, ya habían intentado con otras casas productoras, incluso intentaron con Vectron. Vectron, para los que no sepan, era una casa de productora muy independiente, pero que hizo una película que mencionaremos en el especial musical, tercera parte, que es Dirty Dancing. Fue su mayor éxito y pues después se fue a la quiebra. Y bueno, ya tenían de hecho este guión de 3000, ya lo estaban empezando a producir, incluso ya habían encontrado a la protagonista y estaban buscando al protagonista masculino, pero pues quebró. Así que pues bueno, teníamos a el guión que era de J.F. Lawton, que se acercó con Garry Marshall. Y bueno, así que pues bueno, después terminaron cambiándole el nombre y quedó Mujer Bonita. Es un clasicazo de 1990, pero a pesar de que recaudó unos 432 millones de dólares, pues no superó otro clasicazo de ese año, ¿no? Ahorita hablamos de ese también, ¿no? Digamos lo que fue la tercera película más taquillera de 1990, ¿no? Con esta cantidad, ¿no? bueno, como les decía, el guión original era una película que se llama 3000. Y bueno, también estaba ambientada en Hollywood, pero bueno, en el Hollywood, así como cuando dices Cancún, pero te pasas una calle y ya llegas al Cancún, que es como que, pues no es para turistas, ¿no? Igual que ahí en Hollywood, ¿no? Está la versión donde, bueno, es la zona roja, ¿no? Donde hay prostitución, hay drogadicción, hay un montón de cosas, ¿no? Y ahí, pues ahí sigue todo eso, ¿no? Y precisamente ahí, en todo eso se basó, pues, el guionista, ¿no? J.F. Lawton, para hacer, pues, la historia. High School Musical, no, esa después vemos. Y bueno, ahora sí. Pues Garry Marshall fue el que se encargó de hacer la dirección de esta película. Bueno, él trabajaba para Touchstone Pictures y Disney, y bueno, le dieron la tarea de encargarse la dirección de Mujer Bonita, ¿no? Ya después le cambiaron el nombre a este título, ¿no?
Y bueno, Garry Marshall ya, otras películas que dirigió fue, pues muchas, ¿cómo decirlo? Comedias románticas. no sé, Novia Fugitiva del 99, Educando a Helen está buena, del 2004. Ya en alguna película, digo, en algún especial platicaremos de más películas de comedia romance, así que ahí la meteremos, ¿no? Agregamos esa película. Y bueno, tuvo un presupuesto de nada más y nada menos que 14 millones de dólares y, como les decía, recaudó cerca de 463 millones. Ya tenían la pareja, ¿no? Tenían pensado que Al Pacino y Michelle Pfeiffer fueran los protagonistas. Ellos anteriormente ya habían hecho pareja en Frankie y Johnny, también dirigida por Garry Marshall. Pero, pues, digamos lo que pues no fue del todo bien recibido el guión, ¿no? Bueno, Michelle Pfeiffer lo rechazó, ¿no? Y Al Pacino sí logró hacer pues un ensayo, ¿no? Con Julia Roberts, que ya era como que sí o sí, Julia Roberts. Y apenas había salido, creo que en una película, y pues no tenía como que el nombre, ¿no? Todavía. Y pues bueno, cuando le ofrecieron el guión, todavía el primer guión, pues dijo que sí, ¿no? Ya después lo fueron cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? bueno, el chiste es que Al Pacino sí llegó a ensayar con Julia Roberts y les dijo, bueno, me parece muy bien, la historia está genial, el guión está muy bueno, y pues no, pero no es para mí, así que pues suerte, ¿no? Y pues bueno, tenían su otra opción que era Richard Gere. Richard Gere pues ya había rechazado anteriormente el papel y pues no quería haberse involucrado en esta película porque no le veía como que el atractivo, ¿no? Al personaje principal. Bueno, te platicamos de volada nada más de la trama. Creo que muchos ya la han visto esta película. Pero pues bueno, cuando vieron que Richard Gere no estaba como que, digo, no tuvo sus mejores películas en ese momento, ¿no? Pero aún así se estaba resistiendo. Y pues bueno, Garry Marshall fue con Julia Roberts a verlo, ¿no? Y dicen ahí entre ellos, dicen que la que lo convenció fue Julia Roberts, ¿no? Para que hiciera la película, que le puso una notita que le decía, por favor, acepta, ¿no? Y bueno, así fue como Richard Gere llegó a ser el protagonista de esta película, ¿no? Y bueno, lo que dicen es que Garry Marshall pues siempre era como que demasiado bromista y tenía un relajo, ¿no? Porque realmente el guión solo era como, en vez de ser un guión, más bien era una guía, porque él a cada rato estaba cambiando la historia y le metía más cosas de chiste, ¿no? Y bueno, ahí está en un especial precisamente de Movies That Made Us, de Netflix. Cuentan un poquito de todo esto. Y dicen, ¿no? Que en cierto momento estaba tan caótico el asunto que llegó una de las ejecutivas de Touchstone y les dijo, a ver, ármame aquí un avance de lo que ya hemos grabado, ¿no? Y de tus chistes, ¿no? De las partes cómicas, ¿no? Que habían agregado. Y cuando les mostraron la parte editada, dijeron, no, ah, bueno, está bien, ¿no? Y siguen. Y bueno, siguieron haciendo la película, ¿no? Y bueno, la película, pues es un tema difícil, por así decirlo. No es de Disney la película. En cuestiones de los temas, y la verdad tiene alguna escenita como que medio subida de tono que le quita la parte familiar, ¿no? Digo, si la ven en el 7, en televisión abierta, pues la puede ver en familia porque pues le cortan todo, ¿no? Y bueno, Julia Roberts interpreta a una prostituta de Hollywood. Y bueno, Richard Gere interpreta a Edward Lewis, ¿no? Que pues es un empresario, ¿no? Un empresario que compra empresas y las vende en partes, ¿no? Y Julia Roberts interpreta a Vivian Ward.
que bueno, ella es, les digo, una prostituta que él conoce cuando va manejando un auto y no lo sabe manejar y va pidiendo referencias de cómo llegar a cierto lugar. Y pues de pura casualidad, pues se encuentra con Vivian y bueno, ella le da instrucciones y termina llevándolo, ¿no? Y bueno, ellas hacen un trato y precisamente por eso se llama 3,000 antes, ¿no? Porque le ofrece $3,000 por pasar con él una semana completa. Y bueno, más o menos así es la historia. Él pues le dice los $3,000 y te puedes ir como comprar toda la ropa que quieras, ¿no? Porque pues te necesito para cenas, ¿no? Y para eventos elegantes, así que pues vas a ser mi acompañante para todo esto, ¿no? Y bueno, se hace de vestidos, vemos cómo la discriminan por cómo se viste. Aquí Héctor Elizondo hace su aparición como gerente de hotel. Y bueno, Héctor Elizondo era, ¿cómo decirlo? Amigo de Jerry Marshall, ¿no? En varias películas de Jerry Marshall, si no es que en todas, siempre sale Héctor Elizondo, ¿no? Y pues bueno, él también la va a ayudar para que aprenda un poquito de etiqueta a la hora de comer, ¿no? Es una película, terminaba siendo una película de Disney, finalmente, pero con una temática más de adultos, ¿no? Una película recomendable si les gustan las películas romanticonas, así que, pues bueno, creo que no nos va a dar tiempo de platicar de todas. Tenemos todavía faltan muchas películas, así que vamos a hacer un segundo especial de 1990. Nada más estamos hablando de este año. Vamos a platicar de otra ahorita rápido y ya después nos aventamos como que pues todas las demás películas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues, ¿qué les parece si terminamos con El Vengador del Futuro? El especial del día de hoy, ¿no? Es Total Recall. También es de 1990, una película que fue filmada en su mayoría aquí en México. Por ahí sale Metro Chabacano antes de que fuera remodelado. Remodelado entre comillas, ¿eh? Y bueno, la dirección de esta película estuvo a cargo de Paul Verhoeven. Él estuvo también antes en la película de Robocop de 1987 y Starship Troopers, que ya mencionamos aquí anteriormente, de 1997 y Bajos Instintos de 1992. La música estuvo a cargo de Jerry Goldsmith, ya hablamos muchas veces de él, hizo la banda sonora de La Profecía, del 76 de Alien, del 79 y del Planeta de los Simios, la del 67. Y bueno, de efectos especiales tenemos a uno de los grandes que me cae muy bien, la verdad. Bueno, su trabajo era muy bueno antes de que existiera el CGI, de que todo ahora es digital. Digo, salvo algunas producciones, ¿no? Que utilizan todavía la vieja escuela. Rob Bottin estuvo a cargo de los efectos especiales. Él tuvo películas de La Cosa de 1982, Aullidos, La Niebla y precisamente también Robocop del 87. Y bueno, la película está ambientada en el año 2084, donde, bueno, hay viajes y cruceros a Marte y a Júpiter, ¿no? De protagonistas tenemos a Arnold Schwarzenegger como Douglas Quaid o Hauser, hace como que doble papel ahí. Ahorita ven por qué. Rachel Ticotin hace a Melina. Michael Ironside hace a Richard, que es como que el malo. Y también salió en Robocop, por cierto. Y Sharon Stone sale como Lori Quaid, la esposa de Douglas Quaid. Y bueno, ¿quién es Quaid? Él es un empleado de una constructora. Vemos ahí cómo utiliza sus monstruosos brazos para utilizar una. ¿Cómo decirlo? Pues estas máquinas que utilizan los constructores, ¿no? Para destruir el concreto. Y pues bueno.
Él siempre dice que ha estado soñando con tener otra vida, ¿no? Y bueno, ¿quién no, no? pero en ese entonces, pues él le dice, ¿no? Aprovechando los cruceros y los viajes, pues le dice a su esposa, ¿no? ¿Por qué no nos vamos de viaje a Marte? Y bueno, ella no quiere irse, ¿no? Ni menos a Marte. Y bueno, entonces en el Metro Chabacano, pues Quaid ve un comercial que es Recall Inc., que es una empresa que se dedica a programar, digamos, los sueños o recuerdos, ¿no? Se llama así. Este programa que tienen en Recall, que es pues implantar recuerdos, ¿no? Simple y sencillo, ¿no? Y dicen, tan real como cualquier recuerdo en tu memoria. Y bueno, ya que va a esta empresa de Recall, Memories, por cierto, se llama el programa en inglés, pues le dicen cuando están haciendo como que la encuesta o el cuestionario antes de ver si es apto para este programa, dicen, tu cerebro no va a notar la diferencia o nos devuelve su dinero, ¿no? Y bueno, le sugieren algunos temas vacacionales, ¿no? Incluso le dicen que hay algunos paquetes de cambio de personalidad y pues ahí dice como que, a ver, ¿cómo está esto, no? Y dicen, sí, bueno, usted puede elegir ser un millonario, ser un atleta o bien puede ser un agente secreto, ¿no? Y bueno, eso como que le llama la atención, ¿no? Un agente secreto, ¿no? Y bueno, finalmente firma los papeles y pues decide, ¿no? Aventurarse a hacer todo esto y bueno, cuando están haciendo el proceso el procedimiento de implantación de memorias, descubren que Quaid ya tenía, bueno, ya ha sido sometido a la implantación de falsas memorias, ¿no? O falsos recuerdos. Y bueno, cuando ven que, pues se está poniendo agresivo, ¿no? Por los recuerdos que tienen, pues lo anestesian y lo avientan, ¿no? Bueno, le borran la memoria y de que fue ahí a Recall y pues lo dejan, ¿no? Por ahí. Y bueno, bueno, antes nunca le implantaron ninguna de las nuevas memorias de Marte, ¿no? Sin embargo, pues descubre que pues ya estuvo ahí, ¿no? Con todo este proceso que le hicieron de según implantarle las memorias, lo que hicieron fue removerle los recuerdos, ¿no? Digamos lo que le quitaron los recuerdos falsos, ¿no? Que tenía. Y bueno, es aquí cuando descubre que Lori Quaid, su esposa, pues le tiende una trampa, ¿no? Y pues se pone en contacto con Richard, ¿no? Que es el malote de la película, ¿no? Y bueno, él fue uno de los que le borraron la memoria y pues lo reubicaron y nada más lo estuvieron como que en constante vigilancia, ¿no? Les voy a decir con quién, ¿no? Pero pues lo tienen constantemente vigilado, ¿no? Y bueno, él trabajó, bueno, ya en sus memorias y en todo lo que va descubriendo poco a poco, descubre que él se llamaba Hauser, ¿no? Y él era un agente que trabajaba para Cohen, ¿no? Que pues era una compañía de Marte. Y que bueno, cuando decidió salirse de este negocio, pues fue cuando fue la implantación de nuevos recuerdos y fue cuando fue reubicado, ¿no? Y bueno, vamos a ver su travesía ahí, ¿no? De Quaid o Hauser, que bueno, decide ir a Marte para buscar las pistas de todo lo que estuvo haciendo. Bueno, como Hauser, o sea, como él mismo, pero antes de que le borraran la memoria. Y bueno, vemos ahí algunas escenas, ¿no? La famosa máscara, ¿no? Que lleva, que bueno, se descompone esta máscara y empieza como que a trabarse demasiado y después se desarma, ¿no? Un efecto bastante interesante y muy bueno. También esta parte, ¿no? Donde la atmósfera de Marte pues hacía que se le botaran los ojos y la lengua. Muy robot en todos esos efectos, ¿no?
Digo, si vieron La Cosa de 1982, van a ver por qué digo que es muy robotín todos estos efectos especiales, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se va a empezar a pelear con todos, ¿no? Tanto con los habitantes de Marte, que lo consideran un traidor, como con Richter, ¿no? Que, bueno, trabaja ahí para una agencia que pues lo tiene que eliminar, ¿no? Una película recomendable. Hicieron por ahí una nueva adaptación con Colin Farrell, no me acuerdo de qué año es. Creo que es de el 2016. No, miren, 2012. Ya tiene más añitos, creo que era del 2016. Pero bueno, la verdad, nos quedamos con la de 1990. Es un clasicazo de cine. Y pues muy recomendable, ¿no? Vean los efectos especiales, vean pues la ambientación también, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? Pues la historia no está muy compleja, pero pues yo creo que entra como que en el estilo cyberpunk de ciencia ficción que mencionábamos anteriormente, porque es un futuro donde pues la Tierra también ya había tenido algunos problemas y pues ya habían creado colonias con gente en Marte, e incluso habían descubierto, ¿no?, gente de Marte, ¿no?, que eran pues una civilización que estaba ahí, ¿no? Incluso tenían ya tecnología lista para utilizarse los, bueno, ahí sí podríamos decirle los marcianos, ya tienen lista su tecnología que iban a utilizar para el planeta, pero pues llegaron los humanos y pues toda la civilización se vio comprometida y pues ya había precisamente esta organización Cohagen, pues se hizo el control de Marte y de todas las instalaciones. Y ahí lo que cobraban era el oxígeno. Pues bueno, no les doy más spoilers, pues no la han visto, vayan a verla. Creo que está en Star Plus. Y pues bueno, hasta aquí terminamos el especial de hoy. Nos faltan muy buenas películas todavía, de 1990. Les digo que yo creo que las premiaciones se volvieron locos ese año porque salieron muy buenas películas. Y las premiaciones estuvieron muy, muy reñidas. Así que, pues bueno, vamos a hablar de este programa que sigue al otro, del segundo especial de 1990, porque faltan muy buenas películas, muy recomendables y muy premiadas, ¿no? Así que, pues bueno, esto es todo por hoy. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Y también disponible en nuestro podcast. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en iVoox. Así que, pues no hay pretexto para perderse el programa, ¿no? Déjenme sus comentarios si quieren que hablemos de algún especial que no sea High School Musical. Y con gusto, pues los platicamos aquí, ¿no? No es cierto, ya luego mencionamos a High School Musical para que Daniel no se sienta, ¿no? Y bueno, hasta aquí es todo por hoy. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Pónganle like, suscríbanse. Si están en YouTube, pues activen la campanita para que cuando se suba un nuevo video, pues les llegue la notificación. Igual en Spotify está esa de activar las notificaciones, ¿no? Así que, pues bueno, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Y bye, bye.